¿Escuchas, güey? Sí. La gente quiere que ponga luz verde, Ernesto. Sí, por eso yo estoy. Vente, güey. Estoy junto a ti. Porque no te... ¿Hola? No mames, ¿qué es eso, Ernesto? Ve, güey. Es algo chiquito, 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 güey. Lore, están ahí despidiéndose y aquí está. Es algo chiquito, Ernesto. Es algo chiquito, güey. Ve. No manches. Lore. Ve. Se estaba viendo algo. ¿Dónde? ¡Uy! En aquella zona. Sí, se oye. Sí, se oye como un niño, como. Bueno, como así se hace duende. Un chamequito, sí. Oye, bueno. ¿Cachaste algo? Sí. Sí, maestro, algo chiquito. Se ven sombras chiquitas. Si quiere. Espera. ¿Mande? Espérame, porque ellos vienen por eso. Recuerda que cuando se nos apareció el primero. ¡Uy! Andaba buscando esto. Hola. Sí, amigos, ya tengo luz verde. Tú ponla, Lore. Tú ponla y yo pongo esa. Yo llevo luz verde. Y tú, y ya la tuya la refuerzas. Si es tuyo, te lo devuelvo. ¿Escuchas? Sí. Nada más no se separan tanto. Mírense. Hola. Vente, Ernesto. No se paren, güey. Hola. ¿Cómo se escucha? Cuidado, que está bien resbaloso. Cuidado. Vente, Ernesto. Vete agarrando el barandal. Y sí, porque está bien resbaloso. Pero maestro, que estamos. Hola. ¡No manches! ¿Qué es eso? ¡No manches, Lore! ¡No manches! Ernesto, ¿viste? ¡Ah! Yo me venía bajando, Lore. ¿Qué era eso? Creo, no sé si lo agarré yo, Lore. No sé. Yo lo vi por fuera. Yo creo que yo sí lo agarré. Oh, yo por venirme agarrando el barandal, Lore. Amigos, díganme qué vieron. Hola. Mira, como un niño, un duendecillo, Lore. Escucha. Hola. Es un chamequio. ¿Bebé? Oye. Hola. Hola.
muy estrecho el camino, compa. ¿Eh? Vamos, dale. Sí. Un chaneque es un duende, amigo. Un chaneque. Ernesto, Ernesto. Míralas. Chécate aquí. Se está moviendo esto, güey. Nada más esto, ¿no? Y nada más esto, ¿eh? Voy a hacer la botella de agua. Esta es la Anciaga, maestro. La diosa de la belleza. Así es. Hola. ¿Quién está con nosotros? Uy. ¿Escuchas? Ey. Corrieron ahí, maestra. Sí. Vamos a ver, maestro. Este es el puente de los enamorados, ¿qué? ¿Y qué quiere decir? Aquí, que se den. Aquí tienes que darte un abrazo aquí, e irte abrazado hasta la salida y darte un beso. ¿Y si no lo haces? Porque es la felicidad. Si no, rompes. Rompes el hechizo ahí. El hechizo. Acá fue donde se captó eso. Sería lo mismo que captaría mi compa. Mi compa. ¡Ey! Mira, corrió algo. Mira, aquí corre algo. Uy, ya ves que son risitas. ¿Son risas? Pásale la revente. Mételo. Uy, otra vez. Trabajos de amor. Uy. ¿Esa de una mujer? ¿Escuchaste? Se oyen tablas. No será ahí en el puente. Eso. Mira. Ay, el remolino. No manches. ¿Qué es lo que quiere? ¿Me escucha eso? Sí, salió bien recio. ¿Oye? Ahí está, ¿eh? Mira, ¿dónde? Mira, ahora se levantó muy fuerte. Ven. Ey. Ven a mí. Ajá. Escuchan diferentes cosas, ¿sí? Sí, porque tiene rato con... Sí, se están riendo, güey. Y a compartir, amigos. Este es un saludo. Listo. Ahí en el puente, Lore, es donde se estaba escuchando, Ernesto. En el puente, güey. Sí. Es donde se escuchaba, güey. Mira, si ves como unos ojos. Sí. Ahí era, güey. Ahí era, Lore. ¿Dónde está la? Ey. ¿Dónde está la luz verde? Ajá. Se ven como unos ojos. Sí. ¿Lo alcanzas a ver tú, Ernesto? Allá adentro, pero adentro. Con la banca se me pierde. Escucha. Ahora te las... Hola. ¡Ah! Por ahí. ¿Qué era? No mames. ¿Qué era? Algo pasó por ahí. Compa. ¿Qué pasó? No manches.
Lo agarré. No mames. Cuidado. Ah, amigos. Puta. Ah, la madre, me quedé paralizado. ¿Qué fue eso? Puta. Sí, lo vi. Uy, papá, ¿qué es eso? Clarito el grito de la llorona, compa. Sí. ¿Será, compa? Clarito el grito de la llorona. ¿Quién sabe qué sería? Pero se escucha que se escuchó clarito. Este grito de esta parte de manifestaciones, aquí se encuentran de todo tipo, ¿eh? Se escuchan, se oyen. Ahorita milagro no nos han tocado, no nos han calado las maletas, no nos han pisado. Ha hecho travesuras, ¿va? Sí. Aquí hay de diferentes tipos. Aquí puede haber buenos, que pueden haber traviesos, que son los que hacen travesuras, te atraviesan el pie, o te jalan el pantalón, te tiran. Esos son los malos. Mira. Pero mira, esto se está moviendo, mira. Mira, esto no se mueve. Esto se movió, ¿eh? Sí, y este no. ¿Y sabes que en el puente pasó lo mismo, Conra? ¿Qué? Uno se movía y los demás no. ¿Escuchas? Escucha. Ahí donde la agarró usted, captó la... ¿Están aquí? Hola. Lo oigo, me quedo. Hola. ¿Aquí estás? Hazme una señal si estás aquí con nosotros. Está meneando el carro de en medio. Sí, mira, es cierto, maestro, ¿eh? De verdad, se está moviendo. El 1, 2, 3, el cuarto de aquí para allá se está moviendo, amigos. El del puro en medio se está moviendo, miren. Y no nos habíamos fijado en eso, maestro, ¿eh? No. Sí, es verdad, se está moviendo nomás eso. Miren, les voy a poner la luz ahí en lo que se está moviendo. Ese. Acércate. Estamos viendo. Si estás aquí con nosotros, acércate, ven. No te vamos a hacer nada, ven. Ven. Te voy a dar un dulce. No los engañé. Que está moviendo, miren, amigos. Este, mira, mira. Este. Ese mira, está moviendo. Moviéndose este, mira. Sí, ¿Hola? Y este poquito, mira, Ernesto. Qué raro, ¿verdad? Este poquito y en pendular. Gracias, maestro. ¿Cómo lo pueden seguir? Las redes sociales, maestro. Gracias a ustedes por venir otra vez aquí a Catemaco. Venir a explorar otra vez este lugar enigmático donde la verdad los seres elementales se mueven. Donde se. Hay muchas historias de esta región que es ecoturista. Es muy hermoso aquí, pero en el día, en la noche, la verdad, es muy tenebroso. Ustedes lo están viendo, lo están sintiendo, lo vivieron en carne propia aquí. Lo que hayan visto, pues la verdad, es poco lo que van a ver por los seres elementales de este lugar. Les doy gracias por invitarme a sus páginas. Al señor Munra, señor Ernesto, señora, de veras, muchísimas gracias por estar con nosotros en este equipo. Payaso, muchísimas gracias por invitarme también a tu programa. Gracias, hermano, gracias por venir. De veras, como siempre dirán que soy repetidora, pero pues... Es mejor que sí lo diga. En mis redes sociales, la verdad, búsquenme en YouTube y en Facebook, Brujo Mayor de Catemaco, Jaguar Negro.